Buenas noches. A mí me encanta la juventud que se mete en política, que actúa en política con la intención, que yo anhelo que tengan, de ser útil a la comunidad, no útil a sí mismo. Por eso, lamento que un grupo de estudiantes tomen una escuela porque tienen desacuerdo con la currícula marcada por el Ministerio de Educación de ese sector, en este caso, de la Ciudad de Buenos Aires. Y acá no me asocia ninguna camiseta política del PRO, porque no tengo ninguna camiseta política. Porque tengo por norma, obsesiva norma, que me parece que es la más correcta para ser honesto en el periodismo, es elogiar lo elogiable y criticar lo criticable, venga de Juan, de Pedro o de María. Estos alumnos debieran tratar de militar directamente en política, están militando, pero haciendo caos, que es una de las normas del Partido Obrero, como decía León Trotsky, llegar al poder a través del caos. Yo quisiera que construyan, que tengan militancia constructiva, como el caso de Sebastián Raspa. Él es subsecretario de Relaciones con la Comunidad de Quilmes. Y ahora se van a enterar qué hace y por qué lo hace. Un gusto, gracias por venir. Un gusto, gracias por invitarnos. Seba, ¿cuántos años tenés? 33. 33. Un ejemplo cabal de un muchacho joven. Tu cargo, ¿qué comprende? ¿Qué encarga tu subsecretaría? La subsecretaría de Relaciones con la Comunidad, que depende de la secretaría privada directamente del municipio, tiene a su cargo la Dirección de Defensa del Consumidor, que funciona en Vélez Sarsfield y 12 de Octubre, la atención al público. La Dirección de Entidades de Bien Público, donde somos el órgano de controlador y auditor de la actividad de las organizaciones intermedias en Quilmes, centros de jubilados, clubes, sociedades de fomento, bibliotecas populares, cooperadoras escolares. La Dirección de Relaciones Gremiales y la Dirección de Culto. Así es la cosa. ¿Qué sector del amplio espectro que tenés que abordar en la solución de problemas en tu subsecretaría? ¿Qué sector es el que te tiene más activo, más requerido? Hay dos áreas que, si bien todas requieren de la atención permanente de todos los compañeros que estamos ahí en el equipo de la subsecretaría, hay dos áreas que son las más dinámicas, porque son las que tienen una cotidianidad más activa, que es Defensa del Consumidor, donde se atienden diariamente entrevistas, audiencias, mediaciones con las partes. Es un espacio que tiene mucha dinámica porque tiene urgencia del día a día, de la solución de los problemas. Y de entidad de bien público, porque son muy dinámicas las instituciones y las organizaciones intermedias y hay mucho conflicto y venimos de una etapa de la Argentina donde hay que recuperar mucho entramado social que se fue vaciando de contenido y de participación. Y esa es la principal tarea que tenemos. Defensa del consumidor y la identidad del bien público. Sacudió los medios de prensa hace 5 meses un allanamiento, un descubrimiento insólito en el Club 12 de Octubre, tradicional entidad quilmeña, con una serie de descubrimientos que a mí me dejó perplejo en mi bursaco donde yo vivo, porque el Club 12 de Octubre está en esa. ¿Recuerda a la comunidad con qué se encontraron en ese allanamiento? Sí, le voy a una aclaración, un agregado, un ingrediente. El club en ese momento no estaba bajo el control de los socios, estaba bajo el control de una mafia que se había instalado en el club unos años atrás, y todo este tipo de hechos pueden suceder solamente a espaldas de los socios y a espaldas de la comunidad. Bueno. Entonces, por eso la intervención nuestra y por eso la preocupación del intendente y del municipio de volver a abrir el club a la comunidad, justamente para que a través de la participación se generen anticuerpos para que esto no se vuelva a repetir, ni en este club ni en otras instituciones. Y contarle a la gente que entonces, no sabe, la que se olvidó, ¿qué pasó? Era Vox Populi que el club tenía casi todas sus actividades deportivas, excepto la pileta y eventualmente el alquiler de la cancha de fútbol, inactivas, desactivadas. Porque la gente dejaba de ir porque el clima se había enturbiado más de la cuenta
Estamos hablando del 2000 para acá, ya era. Hace mucho. El clima en el buffet era de mucha hostilidad, muchos de los sectores del club estaban clausurados por falta de mantenimiento, porque se habían instalado personas a vivir, se alquilaban las habitaciones. ¿Ya desde el 2000? Sí, se presumía que había venta de drogas y que muchos de los robos que sucedían en el barrio tenían como base operativa en la noche los patios del club. Bueno, todo esto eran presunciones. ¿Y qué pasó luego? Con el cambio de la jefatura departamental se inicia una investigación que duró 3 meses y que termina con el allanamiento de los primeros días de abril y la detención del que presumía ser el presidente del club. ¿Alguna vez lo fue, pero el club estaba en acefalía hacía bastante tiempo. ¿Cómo se llama? ¿Podés darme el nombre? Sí, Fernández del Tano, le decían en el barrio, Nelson Fernández. Y entonces, un personaje muy conocido y muy querido por algunos porque con un carisma particular, un hombre de muchos años ahí también. Fue una sorpresa para muchos vecinos, no para nosotros que hacía tiempo que estábamos detrás de esto. Un hombre grande, ¿no? Un hombre grande, sí. Sí, de hecho ahora está con domiciliario en la casa, le dieron por la edad que tiene. Gracias. Y debe tener más de 70. Bueno, y contame, que la gente que no sabe o la que se olvida. En ese allanamiento. ¿Sabe con qué se encontraron? En ese allanamiento se descubren armas. Presta atención, ¿eh? Se descubren armas, municiones, droga de varias marihuana, paco, cocaína, droga fraccionada, elementos para fraccionar. Y se descubren ahí, y en el bar de enfrente, y en la casa de él. ¿Y en la pileta qué pasaba? En la pileta tiene actividad nocturna, la pileta. También se encuentra... Claro, se descubre que había ejercicio de prostitución ahí, todo esto... Bueno, nosotros encontramos colchonetas, sábanas, artículos de sex shop y demás cosas. Había de todo, ¿no? El club era un lugar sociable. Claro. Realmente salvando las necesidades de la comunidad. Claro, no me equivoco. Por eso digo, estas cosas suceden solamente a espalda de la comunidad y a espalda de los socios. Este club, como otros, es para nosotros un emblema del vaciamiento de las instituciones durante la década del 90 y la falta de participación y del individualismo que se instaló en la sociedad en una época. Tal cual. Bueno, entendemos que hubo una ruptura histórica y que nosotros somos parte de eso y que las instituciones también tienen que ser parte de eso y tienen que reflejar este nuevo momento histórico. Por suerte el club se allanó por decisión política del intendente y un pedido expreso que le hace el intendente al ministro de Justicia de la provincia. Muy bien. Se interviene el club, una intervención conjunta entre el municipio y el ministerio. Para eso el ministerio designa su intervención, su interventor, y el intendente me designa a mí por estar enfrente a entidad bien público como interventor del municipio y empezamos un proceso de normalización de la institución. Ajá. ¿Y cómo va eso? Tiene dos frentes. El frente institucional, por un lado, hay que recuperar los balances que nos hicieron, hay que volver a abrir los libros de socios, hay que volver a abrir las puertas del club a los socios y a los vecinos. Nosotros nos planteamos que junto con los socios que están muy presentes y colaboran mucho con la vida cotidiana del club, tenemos que hacer un esfuerzo entre el municipio, los socios, los vecinos, los profes del club, los miembros de la comunidad deportiva que no era socio porque desde el 96 que no se permitía asociar a nadie. O sea que el equipo de bowling que es destacado de clubes de octubre, no era, no, vos entras a la pista de bowling y encontrás los trofeos y las placas donde nos mencionan como equipo oficial de clubes de octubre, pero no podían ser socios, no tenían esa opción. En una época no me dejaron, tuve un equipo de básquet poderoso. Tuvo dos nadadores olímpicos destacados. Sí, no es un club que para el proyecto social deportivo que tiene el gobierno municipal para la ciudad, que existan estos clubes, esta infraestructura material, ¿no? Pileta, cancha de handball, cancha de básquet, cancha de fútbol, salón, gimnasio de boxeo, gimnasio de aparatos, gimnasio de aeróbica. Ojalá cada barrio tuviera un club de 12 de octubre. Sobre este tema, ¿tenés que agregar algo más o estás satisfecho? No, podríamos comentar sí que están ya, a partir del lunes, están restablecidas todas las actividades de club. El municipio hizo una inversión. O sea, pasado mañana había No, pasado mañana. Desde el lunes que pasó. Claro, el lunes pasó. Que pasó.
Se restablecieron todas las actividades del club. El municipio hizo una inversión abismal en reparar todos los baños, vestuarios. Se instaló una caldera que va a abastecer de agua caliente no solamente a la pileta, sino a todo el, todas las necesidades que tienen los vestuarios. Y ya se pueden acercar al club todas las personas que se alejaron este tiempo porque estuvo detenido o en la etapa anterior porque los espantaba el clima o los espantaba la mafia que estaba instalada ahí. Hoy se pueden asociar, hoy se pueden acercar al club e incorporarse a cualquiera de las actividades que toda la vida tuvo el club y que esperemos siga teniendo. Seba, con respecto a Defensa del Consumidor, sí. ¿Cuáles son los planteos o quejas más frecuentes que recibís en tu área? Principalmente las compañías telefónicas, ajá, celulares, telefonía, ajá, algunos servicios de televisión, pagos, mucha garantía de posventa de las grandes cadenas de electrodomésticos que no pueden cumplir lo que prometen. Ah, mira vos. Pero bueno, hay una decisión política ahí también muy firme del intendente de que de atender al ciudadano en su rol de consumidor y no dejarlo solo ante los monstruos tan poderosos que son las empresas, sobre todo las grandes, ¿no? Algunas muy bien. Sin hacer nombre, pero digo, las empresas tienen una estructura muy grande para defenderse y el consumidor tiene solamente al Estado, que es una estructura que si la ponemos a disposición del consumidor, claro, es igual de grande o más y es muy poderosa. Hay quejas permanentes en los medios de prensa por colegas míos y por distintos profesionales y por el pueblo en general por lo mal que funcionan los celulares. Sí. Sobre ese tema, ¿sabes algo? ¿Dónde está la falla? Porque en otros países no pasa eso. Surge el problema de la nueva señal, digamos. Algunas empresas venden el servicio de celular en lugares donde saben que no van a poder proveerlo. En esos casos, hay algunas zonas de quilmes, pero ¿qué pasa en todos los municipios, digamos? Tiene que ver con la mala infraestructura que tienen, no están en condiciones de vender el servicio de dar el servicio que venden. Y bueno, en esos casos, en todos los casos, se resuelve la audiencia de manera favorable para el contribuidor, porque ya hemos presentado para el consumidor, porque ya presentamos un precedente, y también si no está la justicia de faltas para cuando no hay acuerdo en la mesa de conciliación. Y así es favorable, ¿qué se le entrega? ¿Con qué se lo indemniza al usuario? Cuando un consumidor hace una denuncia, sí, también plantea una pretensión. Ajá. ¿Sí? ¿Económica? De diferentes características, tiene que ver con lo que reclama. Sí. En este caso que mencionas vos, puede ser que le reintegren el dinero por el que abonó el celular, que le den de baja el contrato de 12 meses que plantea que tiene que seguir con esa empresa como mínimo indispensable para la baja de manera gratuita, a veces indemnización económica, ¿sí? A veces la reparación, si es una rotura, la reparación gratuita. Y casi la inmensa mayoría de los casos se logra. Nosotros intentamos que haya un acuerdo, porque intentamos que se resuelva el problema, no cobra una multa al infractor, sino resolver el problema al consumidor. Julio, yo voy al corte, pero te necesito, Julito. Mira, tomame, haceme el favor, si lo admite nuestro director, este título, nada más. El título, y si querés la foto de abajo también, esto. Acciones contra la inseguridad. Y hay una reunión importante del intendente municipal de Quilmes, Francisco Gutiérrez, con autoridades de Gendarmería y de la policía. Gracias, Julio. ¿Por qué menciono esto? Este intendente es kirchnerista. No se hace, es. Y nunca negó. No es ahora, la primera vez que está actuando de lleno en contra de la seguridad. Lo viene haciendo hace mucho. Por ende, asumió que en nuestro país y en su distrito hay inseguridad. ¿Sabe por qué lo digo? Porque hasta hace poquito, la presidente, se dice presidente, no presidenta, la presidenta de la nación y las más altas autoridades nacionales negaban la inseguridad diciendo que había sensación de inseguridad. Paso a breve, Walter, ya volvemos. Señor vecino,
Un medicamento mal utilizado o de procedencia dudosa puede ocasionar un riesgo para la salud de su familia. Si usted necesita un consejo o la certeza de que su medicamento es genuino, tiene a su alcance un farmacéutico de confianza que resolverá su necesidad. Somos una red de farmacias profesionales homogéneamente distribuidas en su partido, que le brindará la atención adecuada las 24 horas, los 365 días del año, a través del servicio de turnos. Medicamentos seguros solo en farmacias, no se olvide. Téngalo siempre presente y evitará arrepentimientos. Esto es una recomendación del Colegio de Farmacéuticos de la Provincia de Buenos Aires, filial Almirante Brown, siempre pensando en la salud de la gente. Textil Hilda es el gran emporio textil de Almirante Brown. Posee gran variedad de telas nacionales e importadas, amplio surtido en blanco y mantelería, decoración, cortinados y accesorios. Algo para destacar, tiene un surtido exclusivo para novias, madrinas y 15 años. Además, alta calidad en pret-à-porter, hay gran variedad en telas para indumentarias, venta por mayor y menor. Precios incomparables. Avenida Espora 3173, Bursaco. Su teléfono 4299-9615. Textil Hilda. Los esperamos. La nota sigue, ojo, no terminó, y queda una parte muy, muy sabrosa. Cuando quieras, Tonel. Seguimos con un joven que piensa correctamente y actúa en consecuencia. Yo tengo interés en que me hable de algo que a mí me dejó impresionado cuando me lo comentó antes de grabar, de emitir el programa. Decime, ¿cómo es? Contame qué estás haciendo como funcionario municipal con respecto a la televisión abierta mediante el sistema digital en favor de la comunidad. Contame y contale a la gente. Bueno, hay un programa nacional que se llama Conectar Igualdad, que es muy conocido por las netbooks que se entregan en las escuelas, pero es un programa del Ministerio de Planificación que también incluye el acceso gratuito a los decodificadores de la televisión digital abierta. La televisión digital es una señal que tiene 23 señales, 23 canales, que buscan expresar la heterogeneidad y la diversidad de ideas y culturales que tiene este país. Cuando se habla a veces de la lucha contra los medios hegemónicos y qué sé yo, esto es una medida en favor de la diversidad y es importante que eso llegue a cada casa, porque eso está ahí dando vuelta por el aire, pero si no tenés el dispositivo para capturarlo y poder ponerlo a tu televisor, es una voz que está silenciada y que solamente la tenés digital, claro, y solamente la puede escuchar quien tiene dinero para comprarse el decodificador. Por eso nosotros hicimos tanto esfuerzo en la distribución y en el acceso gratuito de los decodificadores. En Quilmes, a través de las instituciones en cada barrio, hicimos el empadronamiento de jubilados, pensionados, beneficiarios de los planes sociales, desocupados, todo quien pudiera solicitarlo y no pudiera comprarlo. Esto es lo que plantea la ley, digamos, ¿no? Tiene el mismo derecho que el pudiente. Claro, así es. Y que tiene la misma necesidad de ser informado. Claro. Así que distribuimos ya 1.000 y tenemos 800 más para distribuir ahora, estimo, este mes, cuando podamos recibirlo. Y ya estamos en un relevamiento de casi 500 más. Así que entendemos que para fin de año vamos a tener unos 3.000 familias que van a poder acceder a la televisión digital abierta. Creo que esto, en cuanto a los municipios, por lo menos
por lo menos el conurbano, es el único caso. Y es uno de los más grandes, es uno de los más grandes. El programa existe, es nacional y está en todos lados, pero el intendente firmó un convenio con el Ministerio de Planificación. Televisión Digital Abierta, TDA. Pero seguí, continúa. El intendente firmó en el marco de una serie de convenios que firmó con el Ministerio de Planificación el año pasado, que también fueron muy, no este año, que fueron muy promocionados, el convenio de masificar el acceso a la televisión digital. Y lo pusimos en mano, no como se hace en otros lugares, donde tenés que ir al correo, hacer un trámite, eso, sino que te acerques a tu sociedad de fomento, a tu centro de jubilados, al club donde llevas a tu hijo a practicar algún deporte, o a la cooperadora de la escuela, ahí donde la gente puede ir, tiene ir y ya tiene su cotidiano organizado, y el Estado se acerque hasta ahí. ¿Mm? Vos sabés que me quedé pensando con respecto a tu relación con las instituciones. Sí. Y pienso, ¿tendrá Seba el eco necesario de los que presiden las instituciones para que entre ambas partes, el área tuya y la institución X, asistan positivamente a las comunidades? ¿Tenés ese eco masivamente de quienes lideran las entidades? Sí, obviamente que esto está atravesado por las relaciones humanas. Y por lo tanto por las ideas y a veces por las posiciones políticas, pero la inmensa mayoría de las instituciones que están conducidas por dirigentes de barriales que piensan como nosotros y que no, tenemos consenso en esto y podemos hacer una mesa de trabajo. Son muy pocas las que se retiran de la mesa de trabajo, porque el fin social de las instituciones es este. Los barrios de Quilmes y del conurbano, por lo menos los que yo conozco, nacieron al calor del trabajo fomentista. Yo vivo en Villa Alcira y ahí la ciudad de fomento, en su momento, cuando ahí funciona la salita, ahí funciona el jardín, ellos pusieron en su momento el gas, la primera obra de cloaca que se hizo hicieron los vecinos, la plaza, hicieron a pala y pico los vecinos del barrio, y esa es la historia y esa es una raíz de nuestro barrio. Cuando nosotros planteamos un modelo de ciudad o una nueva etapa de la Argentina donde el protagonista es el vecino, es el pueblo organizado, en su sociedad de fomento, en su sindicato, en su club, y empoderamos a esa institución, siempre bienvenido. Después vienen los debates, pero siempre bienvenido. Te agradezco por la presencia, te agradezco porque siendo joven, en vez de rezongar, te metes a actuar, y te agradezco también porque tengo buenas referencias de los resultados de tu gestión. Bueno, te agradezco los piropos. No son piropos. Soy un obsesivo por elogiar lo elogiable y criticar lo criticable. Por eso he tenido algunos roces con empresarios poderosos, como el corrupto Alejandro Romay, que era dueño de Canal 9 donde yo trabajaba ahí, y entramos en choque porque él es corrupto, el que es de sangre corrupto, muere corrupto. Y en consecuencia, quería que los súbditos actúen de igual manera y yo no estaba dispuesto. Me voy, pero antes digo concretamente. Tuvo enorme repercusión el editorial que hice sobre la miseria que pasa el pueblo de Formosa. Le doy detalles en el próximo programa. Como el Mahatma Gandhi lo dijo, yo lo reitero, es uno. El que debe hacer el cambio, que desea para el mundo. Gracias, hasta la próxima.